Una de las joyas del fútbol mundial nos abre las puertas desde el Santiago Bernabéu. Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Bienvenidos. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid frente a Valencia. Si le echamos una miradita rápida a la tabla de posiciones, veremos que el Real está arriba de todo. Solo quedan 4 partidos. Ahora, Fernando, todo depende de esto, ¿eh? La verdad que si ganan todos los partidos, no importa lo que hagamos. Y cuidado, que en las próximas semanas se enfrentan al Barça. Basta nada más que un empate para que este equipo se meta en la Champions League de la próxima temporada. Si no lo logran hoy, quedan todavía otras oportunidades, pero estos chicos lo quieren cerrar hoy definitivamente. La verdad es que todos lo saben, que si no es hoy será mañana, pero más vale que sí el día de hoy, porque si no, nervios empiezan a estar a flor de piel. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. ¿Será por los merengues? Modric. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Marcelo la tiene. Lo están buscando a Hunter para rematar. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Como tiene que ser, de un centro, Mario, preciso para poder conseguir festejar, había que hacerlo así. La verdad que no era nada fácil, pero lo hizo tan fácil que ahora es el que más disfruta. Y este gol Lopetegui lo festeja de una... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Gran centro! ¡Pelota al palo! Isco, habrá que decir además que hoy está de pláceme. Feliz cumpleaños a ti. ¡Modric! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. ¡Qué gol que ha marcado! Pero guárdenlo, por favor, la metió en el ángulo. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tienes entrevista a las 11, sesión a las 2:30 y cena de gala en la noche. Sí, sí. Vaya día libre. Las superestrellas no descansan, por eso han llegado ahí. Lo de hoy es solo un paso más hacia el objetivo. Que conozcan tu marca. Voy a esperarte en el auto. Y apúrate, ya vas tarde. ¿Tienes algo en la playera? ¿Qué? ¿Dónde? Caíste. No puedo creer que ya te vas. Debo alistarme para el Mundial. ¿En serio no puedes venir al aeropuerto con nosotras? ¿Despedir a tu hermana como se debe? Podríamos distraernos, quizá comer, visitar sitios. Todavía no he ido al Prado. Ya sabes, tiempo de hermanos. ¿Quién habla? Soy yo. Tengo que cancelar hoy. ¿Qué? ¿Cómo que cancelar hoy? ¿Qué evento? ¿Todo el día? No puedo cancelar todo. ¿Cómo se te puede ocurrir?
ocurrir. Surgió algo más importante. ¿Qué es más importante que esto, Alex? Y... el Prado, entonces. De hecho, yo estoy muy cansada. Mejor iré al aeropuerto y dormiré unas horas. Oye, esa bromista. Apúrate. Hola amigos, un gusto saludarles. Fernando Palomo junto a Marito Kempes. Hoy nos espera un gran choque en esta primera semifinal de la Champions. El United enfrenta al Real Madrid con argumentos para sacarse chispas. Un partido de altísima competencia. Y sí, Fernando, el Madrid tiene que salir a por todo. El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante. Vos y lo que faltan de jugar. ¿Hubo alguna vez, Mario, el interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. Hunter. Atento, que parece buena. Toni Kroos. Si lo clavan, lo ganan. Ahí lo tienes. Marcelo. Marco Asensio. Marcelo la tiene. Se puede poner al frente. Ahí se viene, la va a tener. Isco. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merece. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. El Real Madrid ha logrado aprovechar muy bien el rebote. Ahora la defensa. Toni Kroos. Marcelo. Marco Asensio. Van del centro por abajo. Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la Isco la tiene, Magisco, a ver qué hace. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Si la clava, está a uno. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Maravilloso el gol, Fernando. Primero, al que se le cruce, lo deja en el camino. Y después, en mano a mano, define como los dioses. Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido. Porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior, las oportunidades hay que aprovecharla. La clave es el momento cuando cayó el gol. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Marco Asensio. Toni Kroos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ahí lo pega! ¡Córner para el Real Madrid! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡El disparo! Se va la pelota y córner para el United. Tiro de esquina justo al corazón. ¡Mate! ¡Gol!
La gente no cabe de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles, han dado vuelta al partido, lo han empatado y lo quieren ganar. Ha sido gol del Manchester United. No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana. Qué buen cabezazo del delantero. Con la pelota Carvajal. Toni Kroos. Marcelo. Una pelota para la bolsa del arquero. Un cambio en el Manchester United. Kroos. Sergio Ramos. Sigue intentando tomar ventaja. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Kroos. Isco. Se quiere quedar con ese balón Lucas Vázquez. Ahí está, alejando el peligro. Este puede ser el córner de la victoria. Atentos con eso. Desde la esquina. ¡Qué pedazo de crack que son! ¡Gol! ¡Gol! Sobre el final, merecidísimo triunfo. Tuvieron fe y se tuvieron confianza para buscar la victoria y casi ya lo tienen conseguido. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo ha merecido. Y este gol Lopetegui lo festeja de una manera diferente porque su equipo acaba de marcar y festeja con los jugadores. Silbó con el árbitro, marca el final del partido. Triunfo del Madrid. Se nos acaba de terminar la ida de estas semifinales y vaya si la vuelta promete. La victoria es importante, pero estos partidos son de 180 minutos. Bueno, qué partidito el que tenemos hoy, partidazo diría el que tenemos preparado en la vuelta de estas semifinales de la UEFA Champions League. Y el cilantro que da para un partido soñado. Bueno, el Madrid ganó el partido de ida. Hoy entra con una pequeña ventaja, pero cuando es visitante y los Diablos Rojos no se lo van a poner fácil. Yo veo el tráfico, cuando lo veo de afuera, la verdad que no me genera la sensación del estadio con la dimensión de este terreno. De verdad es un teatro. Hay algunos que, por ejemplo, de afuera impresionan y adentro no. Y hay otros que son totalmente diferentes. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Un poquito complicado pararlo. Ahí buscarán llegarle esta enorme pelota de Isco al vacío. Bueno, la del portero. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Pase adelante, le dijo el defensa. ¡Hunter! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se ve el zapatazo. Matiz. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Paul Pogba. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Esa pelota que va por la banda. Desde ahí le pega.
¡Será para Luqueta! Hay una fiesta en la tribuna blanca. Anotación y clasificación para el cuadro español a otra final de Champions nomás. Bueno, Fernando, ahora a defenderse con todos. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado. Yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. Marco Asensio. ¡Bale! Ha sido una brillante atajada del arquero. Córner para el Real Madrid. Marcelo. Es buena esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechaza. Marco Asensio. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Marcelo la tiene. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Un cambio en el Manchester United. Marcelo. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Gran centro. Señoras y señores, tenemos un nuevo finalista en la UEFA Champions League. Después de esta vuelta de las semifinales, el Real Madrid ha hecho la tarea y se mete de nuevo a la final de esta competencia. Fíjate el aplauso que baja la tribuna. Para todos ustedes desde el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Mucha expectativa ha generado el cruce de hoy. Manchester City contra Southampton. Claudio Bravo. Acá vemos cómo se encuentra ubicado el Manchester City en la tabla. La verdad que si hoy lo hace como lo venían haciendo, no van a tener problemas ninguno. Solamente van a tener que aguantar estos cuatro encuentros que todavía faltan. Se asegura el día de hoy los tres puntos para ver una tarde más allá. ¿Te acuerdas cómo retumbó este Etihad con aquel gol del Kun Agüero para definir el título? Y justo en los minutos finales de un partido que prácticamente ya el famoso contrario, el vecino, digamos, se estaba relamiendo. Se activa la alarma. De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? Bueno. A la pelota larga y parece que va a llegar. La bocha que busca el espacio. Ha hecho un esfuerzo enorme. Ahí está la presión surtiendo efecto. İlkay Gundogan. Con esto se adelanta. El centro que busca Dani Williams. ¡Abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Cuando este llegue y mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. De Bruyne. Delf. Sané. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Silva! Parece que... David Silva. ¡Ahí está una más de David Silva! ¡Espectacular! ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Bernardo Silva. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Directo al travesaño! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. A ver este disparo. De... ¡Era buena la volea desviada!
Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. William, gol. Lo perdona el inglés. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. Veamos otra vez ese gol. Y con esto el marcador está 2-0. Viene Milko y viene. Final al Manchester City de Danny Williams. Se queda con 3 puntos que sabe que valen oro. Solo quedan 3 fechas. Y esto se está poniendo calentito, ¿eh? 3 fechas para el final, 3 puntos importantísimos que meten presión a aquellos que están peleando por el título. Vamos a ver qué pasa. Podrán ver todos esos partidos acá con nosotros, no se los pierdan.